sin un hogar donde alojarse, sin alimentos y sin una familia que les dé apoyo, así es como viven cientos de adultos mayores en Guerrero. Según un estudio de la UNAM, en México el 16% de los adultos mayores sufre de abandono y maltrato. De ellos, el 20% vive en soledad y olvidados no solo por el gobierno, sino también por sus familias. Por lo que se estima que para 2025 existan unos 14 millones de adultos en estas condiciones. Otro de los problemas a los que se enfrentan los adultos mayores en estos tiempos de pandemia es que son de los grupos más vulnerables y que ante la crisis sanitaria son quienes más pueden padecer síntomas graves y morir a causa del COVID-19. Tan solo en Guerrero, los mayores de 60 años son los que más se hospitalizan y de cada 100 adultos que padecen COVID, lamentablemente fallece el 67%. Y sumado a ello el abandono, resulta ser una realidad todavía más difícil de enfrentar. En la capital del estado, la situación de abandono no se hace tan notable. Sin embargo, hay quienes, a pesar de su edad tan avanzada, todavía se encuentran trabajando para solventar los gastos de sus familias. Ante el aumento de abandono de los adultos mayores, se llama